En el primer año de mi carrera, recuerdo muy bien cuando mi profesora de Constitucional nos decía que nuestros derechos fundamentales en sí mismos eran límites al poder del Estado. Son la garantía que tenemos ante cualquier arbitrariedad de los dirigentes. ¿Qué tan cierto es eso? Yo pienso que tiene mucha razón. Según el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, dentro de las varias categorías, una de ellas se denomina Sistema Legal y Derechos de Propiedad, donde nuestra calificación es de 4.57 sobre 10 y posicionados con el país 109 de un total de 162 países. Es decir, estamos entre los 55 países que peor protegen los derechos de propiedad de sus habitantes. Entre muchas de las conclusiones a las que podríamos llegar, la flexibilidad de nuestros derechos frente al Estado, lo poco garantista de nuestra constitución progresista para con la sociedad civil y la instrumentalización del aparato burocrático para beneficiar a unos cuantos enchufados del Estado, ha sido históricamente la arbitrariedad hecha norma. De hecho, el progreso de la mayoría de los países desarrollados mucho tiene que ver con qué tan libres son sus habitantes, y estos, para tener libertad, deben tener derechos de propiedad sólidos. Es imperioso que desde la sociedad civil nos enfoquemos en exigir que nuestro derecho de propiedad privada sea salvaguardado, que el Estado deje de ser propietario del subsuelo, que la propiedad no tenga el oxímoron de social y que nuestra propiedad no deba estar arrodillada al bienestar general y que se modifique la constitución progresista que beneficia a las élites parásitas del Estado por una constitución que nos proteja e imponga límites al Estado. Nuestros derechos son individuales, es decir, nos pertenecen solo a nosotros, no a los políticos, no a los jueces, no a la mayoría.